Y volvemos con noticias nacionales. Luego de 9 días de paro, los funcionarios de aduanas lograron finalmente un acuerdo con el gobierno y depusieron la movilización este jueves. El conflicto dejó millonarias pérdidas para el sector privado, sin embargo, los trabajadores lograron su principal objetivo, el aumento en la dotación de personal para este servicio. Queremos saber más sobre las implicancias de este paro desde uno de los sectores, desde una de las miradas de este conflicto. Para eso nos acompaña el presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, Ronald Bound. Señor Bound, muchas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo está? Muy bien, señor Bound. Bueno, hagamos un balance. Lo primero, ¿cuáles fueron las pérdidas monetarias y en imagen que representó este paro de 9 días para el sector exportador que usted representa? A ver, las pérdidas respecto de productos propiamente tal están bastante delimitadas a la cantidad de productos que no pudieron despacharse, más una cantidad de productos que no pudieron cosecharse. Esa es una pérdida que tenemos que visualizar en el tiempo cuánto efectivamente se pierde cada uno de los productos, ya sean kiwis u otros productos que estaban en proceso de ser enviados al exterior. Eso va a significar obviamente una pérdida en la cantidad del producto, porque hay productos que no van a llegar con la adecuada condición, productos que van a recibir un menor precio y productos que a lo mejor no se van a vender. Eso es una cantidad que uno puede decir que está relativamente fija y va a estar entre los 20, 30 millones de dólares aproximadamente. Pero hay una cantidad que es inconmensurable que dice relación con la pérdida de imagen que usted manifestaba, en el sentido de que aquí hay pérdidas provocadas porque hemos perdido clientes, pérdidas provocadas porque los clientes nos están reemplazando, están comprando menos, están ya visualizando que Chile no es un país confiable. Hemos tenido demasiados, en exceso, actos de este tipo en los puertos, etcétera, etcétera, que han significado en los últimos años por lo menos más de 10 paralizaciones en 5 años, y eso significa obviamente una pérdida permanente, continua, de confiabilidad, y eso es pérdida de competitividad en definitiva. Por lo tanto, eso es inconmensurable, eso es muy difícil de prevenir cuándo se va a producir, si un cliente se pierde, se va a poder recuperar el próximo año o no. Es difícil, la competencia es muy dura y por lo tanto estamos tremendamente preocupados porque el país todavía no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde en términos de ser responsable en relación a la institucionalidad que no nos está permitiendo continuidad de servicio, tanto en los puertos como en las aduanas. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque lo hemos venido viendo desde hace muchos años, también entrevistándolo a usted. Esto es un proceso que ha sido muy largo, que ha sido precisamente todos los tratados de libre comercio que Chile firmó con tantos países. Es el país que tal vez tiene más tratados de libre comercio firmados con distintos países del planeta. Pero eso supone también que el Estado, que el gobierno, que los mismos privados asuman que hay ciertas condiciones laborales de las personas que hacen salir esos productos o ingresar que tienen que estar de acorde al nuevo trabajo que están realizando. Y aquí lo que veíamos es que los trabajadores de aduanas no es que pidieran más dinero, pedían más gente. ¿Cómo se está cuidando ese puesto de trabajo, esa salida de los productos, ese ingreso, esa cara en el fondo de Chile? A ver, nosotros estamos tremendamente contentos con que se haya logrado lo que se logró. No estamos contentos de la forma, estamos pagándolo nosotros, evidentemente. Eso debería ser un pago del país, por último. Tiene que ser una visión un poco menos cortoplacista, más de largo plazo, más institucional de los gobiernos, desde el punto de vista de buscar cuáles son realmente los problemas que nos pueden afectar, que nos están afectando. Este es un problema que se arrastra desde bastante tiempo. Los problemas laborales en el sector portuario también se arrastran bastante tiempo y hay que buscar, por lo tanto, soluciones en conjunto con los trabajadores, con los usuarios, con los concesionarios de los puertos, con el gobierno, con el objeto de ubicarnos en una institucionalidad distinta, una institucionalidad que no que tenga una gran permanencia desde el punto de vista del largo plazo, pero que también en el corto plazo no van a seguir existiendo obviamente problemas de este tipo y tenemos que buscar soluciones que sean
rápidas con el objeto de evitar paralizaciones que en algunos casos han llegado a más de 30 días en los puertos y que son nefastas desde el punto de vista de los efectos que produce en el país. Y por lo tanto hay que buscar lo que hemos planteado, sistemas de solución de controversias que sean rápidamente colocados a disposición de las partes con el objeto de solucionar esos problemas en 3 días. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Netamente del gobierno o también el sector exportador tendría una palabra que decir en esta situación? Nosotros hemos planteado esto desde hace bastantes años y por lo tanto seguimos siendo responsables de seguir planteándolo, pero queremos tener también una contraparte en la autoridad que asuma la responsabilidad que le corresponde, obviamente. Y eso es, yo creo que este gobierno lo ha, por lo menos en el caso de los puertos, lo ha asumido desde el punto de vista de que se ha creado una comisión presidencial destinada a analizar qué es lo que se requiere de aquí al año 2030 desde todo aspecto de vista relacionado con los puertos, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la infraestructura necesaria, desde el punto de vista de mejorar las condiciones de las concesiones, el tema laboral también. Por lo tanto, obviamente, eso es un buen indicio, un buen inicio para poder implementar algo que signifique otorgarle una mayor seguridad al país desde el punto de vista de la continuidad de un servicio que es esencial. Perfecto. Señor Pound, queremos agradecerle este contacto a esta hora con CNN Chile. En este minuto tenemos que trasladarnos hasta otro punto de Santiago. Le agradecemos este contacto y, por supuesto, esperamos que esta situación con los funcionarios de aduana finalmente haya sido el punto final a estos 9 días, no solamente a estos 9 días, sino que a la situación que los inquieta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos trasladamos.